es una persona auténtica. Pero yo también creo que hay cosas que son pura magia, o sea, es carácter y personalidad. Pues mira, a mí Felipe lo que me parece, que es lo más importante, es una buena persona. Felipe es una de esas personas de las que cuando te la encuentras dices, este es un buen tipo. Para mí Felipe es el hijo que no he tenido. Con eso te lo digo todo. Divertido, y trabajador y músico. Hay una cosa que sí destacaría y es que es muy fiel a su palabra. Y además, algo que cada vez se ve menos, y es que cuando habla contigo de algo importante, te mira a los ojos y te sostiene la mirada. Lo primero es que te hace, nunca estás tensa con el que lo quieres, es un, te escucha, te hace sentir muy cómoda. Que te mira y que te habla y que te está hablando, te está arropando, no te está jugando, te entiende. Nota lo que está pasando, aprecia el sufrimiento de alguna persona, puede... Es un muy observador, sí, y puede ver cosas y preocuparse por ellas. Ese sentimiento de solidaridad. Yo sé que Felipe, cada vez que alguien le cuenta un problema, le hace suyo. Y hasta que no le resuelve, no se da por vencido. Lo que te puedo decir es que Felipe siempre te recibe con una sonrisa y un abrazo. Él no busca beneficio, un beneficio cuando está contigo. Lo que busca es vivir el momento. Es genuino, es auténtico, no... No cambia con el tiempo, siempre ha sido piña, siempre ha sido Felipe, siempre es un crack. O conocer a alguien y a las dos horas estar cantando con él porque es lo que le gusta, porque es lo que le va, porque es su esencia y porque es un tío alegre, es un tío que da gusto estar con él y que en definitiva sabe estar con la gente, ¿no? Que es muy fácil conectar con él. En eso yo creo que se parece a su padre, o sea, le da igual tanto la edad, como el sexo, como la condición social que tenga la persona que está enfrente, para él son todos iguales. Pues yo creo que este es una persona auténtica y muy carismática. Y bueno, aparte de muy divertida, muy entretenida, es una persona inteligente que yo creo que tiene muy claro lo que quiere, se esfuerza por conseguirlo y al final lo consigue. Para mí es una persona especial, muy preparada, muy inteligente. Una persona que ha hecho una gran carrera profesional hasta el día de hoy. Esperemos que continúe haciéndola. Y bueno, pues es que ha sacado tiempo de todos lados. Yo no sé de dónde sacó el tiempo, la verdad, para todo lo que ha conseguido hacer, la verdad. Felipe es una persona muy trabajadora, una persona, joder, que es un currante de cojones. Y es un tío inteligente, eso sí, inteligente es un rato. Felipe es un tío muy inteligente. Es una persona que sabe afrontar los problemas de cara, que sabe escuchar, que sabe proponer una serie de soluciones y sobre todo que sabe elegir cuál es la correcta. En su trabajo como director general ha solucionado muchas cosas a base de sentarse y escuchar a todas las partes. Que eso, como te digo, yo creo que no, eso es una cualidad más fácil. Sí que le gusta no destacar, pero no, nunca esconderse. Creo que bien está dicha la frase esa de ser el primero en ir a la trinchera y el último marcharse. Pues que tiene mundo, que sabe un poco lo que hay fuera de aquí, ¿sabes? Y yo creo que eso tiene una mentalidad un poco amplia, que a Santander pues le puede venir bien, porque creo que muchas veces estamos un poco como encasillados, que sigue siendo la misma ciudad desde hace demasiado tiempo. Es una ciudad que llevamos desde hace muchísimos años con el mismo proyecto, muy continuista, y la verdad es que Santander los cambios pues no se ven tanto, ¿no? ¿Me imagino de cambio? Sí, ¿por qué no? Claro que sí, ¿por qué no? Sí, una persona que sabe resolver los problemas y es una persona cercana, una persona que se puede tratar con él, una persona... Perfectamente, ¿por qué no? Claro que sí. No creo que sea algo que nos sorprenda a ninguno de la gente que le conocemos, porque vale para ello y yo creo que lo más importante, que le gusta y está motivado. Es una persona que tiene valores que yo creo que cada vez es más importante que se acrediten y que se valoren. Como es la empatía, como es la cercanía, como es la profesionalidad, como es la responsabilidad. Y siempre ha sido una persona, yo creo, involucrada con que su ciudad fuera bien. No es una persona, yo creo que ahora se ha metido en política, pero creo que sí que es una persona que siempre le ha preocupado un poco cómo estaba su ciudad. Va a estar a tope, o sea, creo que es una persona que va a dar el 120% para el bien de la ciudad. Nos va a hacer bien porque atrae. Es un hombre que tiene un carisma ahí especial. Puede ser muy ilusionante para la ciudad. Y yo sí que creo que puede aportar por la fuerza que tiene y por lo camaleónico que puede ser de adaptarse
a los nuevos retos. Es muy trabajador y cumple siempre lo que dice. A Santander le hace falta una planificación más a largo plazo. Entonces yo creo que él tiene esas cualidades, ¿no? Tiene esas cualidades para tener un modelo de ciudad. Que ser valiente para ponerse delante de un micrófono, de las cámaras, delante de la sociedad santanderina, para dar un paso adelante y decir: aquí estoy yo y os voy a representar y lo voy a hacer. Genial, esa es su idea, creo que lo va a conseguir. Un beso, te quiero. Los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una sola mano. Uy, qué suerte tengo, ¿no?, de haberlo conocido. De lo bueno y de lo malo. Es una persona capaz y comprometida. Sencilla y tiene un gran corazón. Su calidad humana, su compromiso y su evolución profesional. Con lo buen amigo que eres, qué suerte va a tener Santander. Sabe dónde está y lo que necesita la gente de Santander. Y por cierto, si en algún meeting da mucho la chapa, me siento algo culpable, porque en Madrid era yo el que le hacía el zumo naranja cuando nos levantábamos afónicos de toda la noche cantando. Felipe es siempre mi equipo. Que en mayo va a haber un alcalde regionalista que se llama Felipe Pilla. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, compañeros, amigos, simpatizantes. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy tengo los nervios en el estómago de las grandes ocasiones. Es uno de esos días que sabes de antemano que tendrás grabado a fuego para siempre en tu memoria. Todos tenemos los nuestros. En mi caso, en el plano personal, dos: el nacimiento de Manuela y de Claudia. Y en el académico y profesional, la defensa de mi tesis doctoral y mi toma de posesión como director general del Gobierno de Cantabria. Muchas gracias, Paco. Hoy sumo un nuevo momento vital para mí. Tenía muchas ganas de que llegara este día, de ser proclamado oficialmente el candidato a la Alcaldía de Santander, para conseguir desde ya, fundamentalmente, una cosa: que dejemos de escuchar hablar de lo que fue Santander y empecemos a hablar de lo que va a ser Santander a partir del 28 de mayo. Ya es hora de pensar en esta ciudad en clave de futuro. Tengo muchas cosas que contaros, pero he de empezar por donde se ha de empezar siempre, que uno llega a un lugar al que no hubiese llegado nunca solo. En realidad, no llegamos nunca solo a ningún sitio. Mis padres me enseñaron que lo primero es ser agradecido, y es obligado que haga una breve referencia a todos aquellos que de alguna manera u otra han hecho posible que yo me dirija a todos vosotros como candidato en este escenario a la alcaldía y tenga la oportunidad de contaros para qué y por qué tengo las ganas y la ilusión necesarias en ser el alcalde de mi ciudad. Miguel Ángel, secretario general del partido, y José María, secretario general de Santander, que han sido, por hacer el símil futbolístico, los que me dijeron: Felipe, calienta que sales. Gracias a los dos por la confianza. Vicesecretarios, consejeros, Javier, muchísimas gracias de corazón por tu apoyo. Comité Local de Santander, compañeros de otros municipios, amigos de la consejería, a todos vosotros, gracias por el empuje y la ilusión. Y permitidme acordarme, en un día tan especial para mí, de un amigo que, de estar con nosotros, seguro me hubiera dado el abrazo más fuerte y el más largo. Me hubiese soltado un vamos, chaval. Es también gracias a ti y por ti. Un abrazo enorme, Seb. Hoy, sin embargo, pese a que estoy aquí por todos ellos, pese a que estoy aquí por todos vosotros, no hablaré solo para los regionalistas, sino para todos los santanderinos. Hablaré para quienes sin carnet os habéis tomado la molestia de venir un jueves por la tarde a estar con nosotros a esta presentación. También para ese grupo numeroso, gracias,
que conocí como vecinos comprando el pan en Mariuca, y hoy, muchos años después, tengo el lujo de llamaros amigos. Y por supuesto, para quienes habéis intervenido en ese vídeo, y muchos más que se ofrecieron a hacerlo, amigos a quien nunca he preguntado ni me ha importado a quién votáis, amigos extremadamente generosos que me han emocionado, gracias de corazón. Hablaré para quienes, desde que el partido dio a conocer que yo, que encabezaría la candidatura del PRC, en las próximas elecciones me trasladan cada día en las calles palabras de aliento y de fuerza, pero sobre todo de ilusión. Hoy y hasta el 28 de mayo no hablaré solo para los regionalistas, cuyo apoyo he sentido a cada paso y sé que seguiré sintiendo. Hablaré a todos los santanderinos y especialmente a esos, estoy convencido, son mayoría y que, como yo, no se resignan. Hay que hacer mucho más y hay que hacerlo bien. Santander es mi hogar, el de mi mujer y mis hijas, la ciudad en la que ha vivido siempre mi madre y a la que vino mi padre a estudiar e hizo suya para siempre. Es la vuestra, la de vuestras familias y amigos, la nuestra, es la de todos. Quienes llevamos aquí 20, 40 o 70 años y también los que llevan dos. Nosotros somos Santander, de Cueto a Peñacastillo, de Monte al barrio pesquero. Es, ¿qué os voy a decir yo?, la mejor ciudad del mundo. Por eso duele tanto, duele ver esos rincones, esas plazas, esas calles que forjaron lo que somos, totalmente abandonadas. Como la infancia es la patria a la que volvemos siempre y lo que vivimos entonces se fija en nuestra memoria, no tengo ningún esfuerzo en recordar el camino entre la casa de mis padres y el colegio, por la avenida de los Castros, viendo la colonia de los Pinares, el grupo Benidorm, la bajada de la Gándara, Fernando de los Ríos, bajada del Caleruco, bajada de San Juan, la bajada de la Media Luna, Cazoña, Cajo, Primero de Mayo, así hasta el colegio, todos los días durante 6 años, 4 veces. Recuerdo también cada metro de las pistas y canchas en las que jugábamos pachangas por toda la ciudad, que se prolongaban durante horas hasta que alguien decía el que meta gana, sabiendo ya que era muy tarde para llegar a casa con el temor que eso ocasionaba. Gonzalo, tú sabes bien a qué me refiero. A ti te fue un pelín mejor que a mí en el fútbol, pero tengo la alegría y el honor de que empezamos juntos. Hoy esas zonas y muchas otras, nuestras calles y barrios, no es que hayan quedado ancladas en el pasado, es que la mayoría están aún mucho peor que entonces. Pensad en la entrada de Santander por la calle Marqués de la Armida o la salida por la calle Castilla, la zona más densamente poblada de la ciudad. ¿Cómo esos vecinos no van a demandar mejoras en esos barrios? Llevamos 40 años, yo por lo menos, viendo la misma imagen. Nos duele a todos, pero la verdad es que llevamos demasiados años oyendo hablar de nuestra ciudad en términos de pérdidas. Pierde población, pierde comercios, pierde calidad de vida, pierde limpieza hasta hacerla suciedad, algo tan cotidiano y lamentable cada día. Pierde el tráfico, la fluidez del tráfico, pierde incluso la luz, hasta convertir esta ciudad en lo que no es, una ciudad apática, en blanco y negro, ensimismada en sí misma. Me niego a pensar como la ciudad que era Santander. No me resigno a seguir escuchando día tras día frases del tipo, que seguro las habéis escuchado como yo, lo limpia que estaba siempre, la vida que tenía, lo segura que era, qué vergüenza cómo están las playas, es imposible aparcar, cada día cierra un comercio, esta semana han cerrado 2. Qué pena, porque ya no están ni las barandillas del Sardinero como debieran. Y un largo etcétera tristemente familiar. Yo me niego a ver Santander a través de un cristal envejecido, que desde hace demasiados años parece la única manera de mirarla. Prefiero ver la capacidad, las posibilidades y el potencial de Santander y los santanderinos. Una realidad que está ahí y que, para pasar al primer plano, necesita ya de un equipo de gobierno que crea en la ciudad y que se ponga a su servicio plenamente, al servicio de todos los santanderinos,
un equipo que gestione, que haga las cosas funcionar, que cumpla con lo básico y aspire a lo importante, como decía nuestro presidente. Tengo ganas, muchísimas ganas, porque estoy convencido de una cosa. Convencido de que los mejores años de Santander no han pasado, sino que están por venir. Y hemos de construirlo juntos. Para ello hay que ser ambicioso, muy ambicioso. Una ambición que es obligada cuando se tiene el potencial de ser más y de ser mejor. No hay suspenso que fastidie más que el del alumno que tiene capacidad para un sobresaliente. No hay nada que duela más que el potencial desaprovechado. Y Santander tiene todo para ser una ciudad de sobresaliente. En Santander se ha renunciado a lo grande y no se está cumpliendo con lo pequeño. El debate no puede ser que la ciudad está sucia, que está mal conectada, que no haya aparcamiento, ni de coches ni de motos. Todas estas son cuestiones básicas que el ciudadano debe tener resueltas y a partir de ahí construir una ciudad de futuro. Pensad en los grandes proyectos que tiene en marcha Santander. Ni uno lo lidera el ayuntamiento. Lo decía el presidente, protonterapia para nuestro hospital, gobierno de Cantabria. Transformación del frente, puerto-ciudad, puerto y gobierno de Cantabria. La ampliación del parque científico y tecnológico de Cantabria para crear empleo e innovación con 155.000 metros cuadrados, gobierno de Cantabria. Construcción de una sede digna del MUPAC, 55 millones de euros, gobierno de Cantabria. Que Santander haya sido elegida dentro de los planes de sostenibilidad turística para potenciar el litoral norte con 4 millones de euros, gobierno de Cantabria. ¿Dónde los grandes proyectos que tiene en marcha esta ciudad, liderados por el gobierno de Cantabria? ¿Dónde está la gestión municipal? ¿Dónde está la voz del ayuntamiento? ¿Dónde las ideas? ¿Dónde los proyectos? ¿Dónde las acciones? En ningún sitio. Imaginaos qué sería de esta ciudad si sumáramos todo lo que tiene por sí misma y lo que están realizando otras administraciones o tramitando con proyectos en marcha junto con un equipo capaz de hacer lo mismo desde el ayuntamiento. Y una ciudad unida en torno a un objetivo. Sería imparable. Yo miro mi ciudad y veo un Santander de oportunidades. No veo lo que fue, sino lo que puede ser. Una naturaleza privilegiada, un entorno estratégico, este gran puerto, universidades. La Universidad Pública de Cantabria, una de las mejores 10 según los rankings de toda España. Nuestro Hospital de Valdecilla, el PCTCAN, el IH. Y, por supuesto, la mejor bahía del mundo. Yo miro a mi ciudad y veo a la capital de Cantabria, algo a lo que se ha directamente renunciado. Un papel que reivindico con fuerza. No vale con ser, hay que ejercer. No puede ser solo la capital administrativa de nuestra comunidad autónoma. Ha de ser su motor, su epicentro y el eje principal de la acción productiva, económica, cultural y social. Hoy no lo es. Y la prueba más clara es que en los últimos 20 años Santander ha perdido 23.000 habitantes, haciendo una media de 1.000 habitantes por año. Este dato es demoledor. Por eso doy el paso. Lógicamente uno no pide en el seno de un partido ser candidato a nada. Son quienes te rodean los que apuntan en tu dirección, te lo sugieren y te lo proponen. Y ante ese inmenso honor, gracias de corazón por la confianza, está en tu mano aceptar o no aceptar. Yo acepto, claro que acepto. Acepto orgulloso e ilusionado de que me hayan elegido a mí para encabezar una lista que es de muchos que estuvieron antes que yo, a la que se van a unir muchos otros, y yo pongo a disposición de todos los santanderinos para que sea de todo Santander. Es una decisión, no lo niego, que tiene una parte de sacrificio personal que conocéis muy bien muchos de los que estáis aquí. De tiempo robado a la familia, fundamentalmente a mis hijos. Pero ante la oportunidad de ponerte al servicio de ciudad, de tu ciudad y de los santanderinos y de trabajar por construir la ciudad en la que creo, sí es rotundo.
Digo un sí claro y rotundo a encabezar esta candidatura porque no sirve de nada criticar si lo que está mal y no estás dispuesto a poner todo de tu parte para solucionarlo o cambiarlo. Cada uno desde su responsabilidad. Ese paso que yo hoy doy de forma oficial, rodeado de todos vosotros, es el que vamos a pedir a miles de santanderinos que den junto a nosotros. El paso necesario para pasar de la crítica a la acción, del no me gusta al voy a solucionarlo, es nuestra ciudad y en pocas semanas tendremos la oportunidad de detener una deriva que dura ya muchísimos años. Transformaremos Santander y la convertiremos en una ciudad de futuro. Será nuestra responsabilidad, nuestra tarea, que los santanderinos sepan que hay un proyecto mejor, una manera mejor, una gestión mejor para esta ciudad. Durante las próximas semanas tendremos la oportunidad de trasladar a todo Santander el proyecto que lidero para nuestra ciudad, un proyecto integrado por propuestas transformadoras pensadas para aprovechar las oportunidades que están ahí y no se han sabido aprovechar en el pasado. Santander será más productivo, más conectado, más cómodo, más limpio y más acogedor. Proyectos para revitalizar nuestros barrios, que son la esencia de Santander. Actuaciones para conseguir una ciudad más cómoda y accesible, que es absolutamente posible teniendo en cuenta las dimensiones de este término municipal. Acciones realistas para que todos los santanderinos tengan acceso a buenos equipamientos y servicios de calidad necesarios en su día a día. Una gestión de la calidad que se ocupe y se preocupe de los santanderinos, por los comercios, por las empresas, que dinamice la economía, genere empleo de calidad y riqueza. Por supuesto, haremos una política de vivienda que permita a nuestros jóvenes anclarse a su ciudad y no salir de ella. A partir de hoy, llamaré a todas las puertas y a todos los teléfonos para llegar al 28 de mayo con la mejor propuesta posible, la que construyamos entre todos y para todos. Nos acompañan hoy asociaciones de vecinos que trabajan día a día para mejorar las condiciones en sus barrios con unas mejoras que llevan demandando durante años. Hoy puedo deciros que lo vamos a conseguir juntos. Nos acompañan comerciantes que han visto cómo compañeros cierran sus persianas cada día y se levantan con la ilusión de que eso no lo tengan que hacer ellos. Lo conseguiremos juntos. Nos acompañan profesionales que sufren la decadencia de la ciudad y luchan por generar riqueza. Lo conseguiremos juntos. Nos acompañan clubes deportivos que hacen una labor impagable de cara a los jóvenes y, por supuesto, al deporte, y no tienen las instalaciones que necesitan. Lo conseguiremos juntos. Nos acompañan también representantes de la cultura, que tienen ideas, que tienen experiencia y que tienen capacidad para hacer más en esta ciudad. Lo conseguiremos juntos. Nos acompañan representantes del mundo del surf y de la vela, que llevan demasiado tiempo esperando a que esta ciudad de una vez por todas coja la ola y aproveche el viento correcto. Lo conseguiremos juntos. Es una obsesión para mí conseguirlo juntos. Es la única manera. Es una unión imprescindible para el Santander que yo propongo. Porque la transformación que necesita una ciudad que ha estado anclada y que sigue anclada en el pasado, en muchos aspectos, y todos lo sabéis, es una ciudad de los años 90. Estoy convencido de que no hay un solo santanderino, una sola santanderina, que no esté de acuerdo con que Santander se merece todo esto y que es capaz de conseguirlo. Quedan unas pocas semanas para el 28 de mayo. Está a la vuelta de la esquina. Somos muchos quienes sabemos que esta vez tiene que ser distinta y que necesita ser distinta. Es nuestro momento, nuestra oportunidad, la de todos los santanderinos que amamos nuestra ciudad. Es nuestra oportunidad para construir juntos el Santander que queremos y que estoy seguro vamos a ser. Nos sobran los motivos
la ilusión y las fuerzas para conseguirlo. Muchísimas gracias.